fidelment les obligacions del meu càrrec en lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'Estatut de la Universitat Politècnica de València. Yo pienso que, bueno, si han depositado la confianza en mí, pues es porque creo que la línea que vamos, evidentemente, es mejorable, porque evidentemente tenemos que continuar mejorando, no nos podemos quedar parados ni ensimismarnos en nuestro, digamos, en lo que estamos haciendo y ya está, sino, pero bueno, yo creo que sí, seguimos mejorando. De todos estos años siempre habéis estado dispuestos, la verdad que estamos bastante orgullosos del funcionamiento de la escuela, de los alumnos. Está acompañado de una imprescindible cultura de la evaluación. Nosotros hemos planteado una serie de proyectos. Y esos proyectos los enmarcamos dentro del plan estratégico. O sea, primero vamos a hacer el plan estratégico y luego vamos a definir dentro del plan estratégico esos proyectos, vamos a concretarlos. Tenemos ya los proyectos pensados, pero preferimos primero que toda la escuela participe de ese plan estratégico porque al final las cosas, como he comentado antes, hay que hacerlas entre todos. El equipo de dirección lidera, pero no lo puedo hacer todo. Sin el respaldo del personal de la escuela, tanto alumnos como PAS como PDI, no podemos llevar a cabo absolutamente nada. Ya estamos haciendo actos del 50 aniversario porque se cumple en octubre del 2018, el de la universidad va a ser un poco antes, coincidimos también además con la Escuela de Caminos, iremos de la mano en algunos actos y ya estamos programando conferencias, etcétera, etcétera, y la verdad, pues bueno, pues para mí es un orgullo y un honor pues estar como director.